Amigos, bienvenidos. Soy su amiga Paloma Greer. Estamos aquí en una edición más de Reflejos TV. ¿Y qué creen? Me encuentro bien acompañada aquí con tres de los integrantes de una de las bandas más resonadas, en, no tan solo en Latinoamérica, pero en el mundo entero. Démosle la bienvenida a Vilma Palma de Vampiros. Bienvenidos, tal, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el teléfono? Van llegando. ¿Y cómo está? ¿Cómo está su visita hasta ahorita en Chicago, después de la risa que nos ha quedado? Bien, contentos. Bien. Todavía no pudimos recorrer mucho porque acabamos de llegar hace un par de horitas. Fuimos a almorzar y bueno, ahora vamos a ver si podemos dar una vueltita. Qué bueno. Pues bueno, aquí en Chicago hay mucha cultura, sí, muchísimos restaurantes, y no se imaginan lo que se les espera porque estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias. Y pues bueno, contémosle a nuestra audiencia. Vamos a preséntate tú uno por uno. Bueno, un mi nombre es Claudio, soy el tecladista de Vilma Palma. Mi nombre es Fabiana y soy una de las coreutas. Y yo soy Carlos y soy el baterista del grupo. Muy bien. Y bueno, cuéntenos un poquito el nombre Vilma Palma y Vampiros. Tiene un historial muy, muy curioso. Sí, sí. En nuestra ciudad, Rosario, que es de donde somos la mayoría, habían puesto un graffiti en una mueblería donde venden furnitures, muebles, y resultó ser que había una tal señora Vilma Palma que se quedó con la plata de los trabajadores. Entonces pusieron un graffiti que decía Vilma Palma e hijos, que era el nombre de la firma, vampiros de los obreros. El tiempo lo fue borrando y quedó Vilma Palma e Vampiros. Y de ahí salió el nombre del grupo. ¿Y quiénes son los integrantes originales de esta banda? Bueno, ahí tenemos uno. En este caso el único momio soy yo, pero hay cuatro de los integrantes. Bueno, Mario es uno, que es el cantante, Largo el bajista, una de las coreutas que no está acá, y yo. Y después, bueno, los chicos que tampoco son tan nuevos, ¿no? Porque sí, el último que entró hace 5 o 6 años, y después hay de 7 años. Pero bueno, originales de 24 años que hace que estamos en la banda, uno soy yo. Y bueno, cuéntenos cómo es que empezó Vilma Palma. ¿Empezaron así como en una banda, en un garage, tocando? Algo, ¿cómo empezaron? Algo parecido, ¿no? En un garage, pero era una banda que usábamos. Éramos todos músicos que teníamos nuestros grupos, y para reuniones que hacíamos entre amigos músicos armábamos esta banda específica que se llamaba Vilma Palma, que era un rejunte de todos músicos de otras bandas. Entonces, bueno, era como una banda que usábamos para divertirnos, para juntarnos entre amigos. Y bueno, y con el tiempo, mirá qué interesante, mirá qué bueno, mirá qué esto, y bueno, y ahí quedamos. ¿Y cómo llegaron a la fama de ser un pequeño grupo entre amigos? ¿Cómo llegan a la fama? Cuéntanos la trayectoria. Y eso, sí, eso es como que es como algo, ¿no? Yo creo que el destino tiene mucho que ver, pero bueno, está mucho.